hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Cuando uno se propone analizar o en todo caso reasignar otras categorías a los términos, lo hace también en una cuestión incluso productivista, te diría, porque tenemos que replantearnos también mucho de los contextos en los cuales los términos incluidos en las correas de difusión mediática corporativa terminan después incrustándose en el pensamiento cotidiano y hace que nosotros definamos muchas situaciones con términos que utiliza precisamente o los terratenientes, o los grandes capitalistas, o los empresarios, o las clases dominantes. Tal es el caso cuando uno redacta, por ejemplo, condiciones xenófobas o racistas en el lenguaje cotidiano, entre compañeros, imagínense en términos de la política, ¿no? Y yo creo que uno de los temas que tenemos que discutir, tal vez no nos alcance hoy para hacerlo, es la cuestión de quién es usurpado realmente en una tierra, ¿no? Para caer en una discusión que yo creo que es amplísima, ¿verdad? Puede haber riqueza en un lugar si no hay una pobreza causada, ¿no? ¿Quién es el dueño realmente de las cosas? Puede haber, como nos sucedía cuando hablamos de la cuestión del extractivismo, ¿se puede llamar, por ejemplo, usurpador a una comunidad de pueblo originario que está en un lugar precisamente donde hay una petrolera? ¿Quién es el usurpador? Con la tierra termina pasando lo mismo. En el caso de las tomas de Cipolletti, de los asentamientos, vienen también estas lecturas, ¿no? Automáticamente el que está reclamando la vivienda, un derecho consagrado por los valores más elementales, es un usurpador. Sí, nosotros creemos que la tierra es de quien la trabaja, la cuida y vive en ella. La mayoría de los asentamientos tienen esa visión, por eso hacen ese avance en primer lugar y se asientan sabiendo que se generan un problema penal o un estigma en la sociedad de decir, bueno, los delincuentes se asentaron en nuevas tierras. Ese planteo desde el Estado también viene de que todos los que usurpan son delincuentes, son gente que está haciendo un delito. Y también el hecho de hay una forma que en Cipolletti se está notando bastante de tratar de plantear de que los asentamientos están manejados por narcos, por gente que busca otros territorios. Nosotros creemos que todas estas cuestiones es una cuestión que es una convivencia entre la policía y todas estas fuerzas. Es del propio Estado que ellos no solucionan ese problema, que ya lo saben, lo conocen, y utilizan esta situación, estas guerras entre bandas para decir, bueno, eso pasa en los asentamientos. Si nosotros queremos asentamientos, estamos fomentando todo el narcotráfico en los nuevos barrios. Nosotros creemos que es una enfrentamientos entre bandas. Porque sucedió en alguna de en todo Cipolletti están existiendo enfrentamientos entre bandas. Es muy conocido que la ciudad de Cipolletti es una de las ciudades donde la narcopolicía maneja una parte de, no sé si llamarlo, de la economía, del poder, junto con las redes de trata, ¿no? Río Negro, toda la policía está metida en esos casos. Siempre que salta un caso hay policías, claro, en el medio. Nosotros creemos, bueno, hay tres triples crímenes, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros creemos que esa es la convivencia entre ellos y que esa convivencia que existe, que es real, es la que tratan de demostrar que es la que pasa en los asentamientos. Y en los asentamientos pasa lo que pasa en toda la ciudad. O sea, hay barrios organizados con comisiones vecinales, con centros comunitarios, y hay otros barrios que esa organización no está.
Okay, y hay más una cuestión del puntero. Es más una cuestión del puntero y bueno, y estas... Y estas barras que hay, que no están solamente en los asentamientos, están en todo Cipolletti, por ahí se van en algunos asentamientos para pelear territorio, como, claro. Pero es una cuestión ya que no lo hacen solamente en esos asentamientos, lo hacen en todo Cipolletti. ¿Y lo que sería el establishment político, cómo responde a eso? ¿Con la criminalización por el lado policial, por el lado legal? Claro, después aparecen los barrios sitiados por la policía, una semana, dos semanas, amedrentamiento a los vecinos. Pero es una situación que ellos la tendrían que resolver de otra manera y no se hace porque hay complicidad del poder político, de la policía y de los narcos. En el caso del gobernador que antes, bueno, fue intendente, de hecho nace su carrera política, creo yo, que lo lleva hoy a la gobernación en la intendencia de Cipolletti, ¿siempre tuvo esta mirada criminalizante o por ahí lo hace ahora también para blandir esta cuestión de la mano dura, ¿no? Sobre todo con lo que ha sucedido en Bariloche, con la cooperativa Primero de Mayo, esta mirada del enemigo interno y la... Sí. De hecho, se siguen presos, ¿verdad? No, sí, es un... cuando era intendente tenía esta misma visión. Son la gente que protesta o que reclama de una manera... que no es la que a ellos les interesa, lo tildan de delincuente y cortan el diálogo. Tolerancia cero es, hace 10 años lo viene planteando Bertini, tolerancia cero a todas las personas que nos plantean las cosas de esa manera. Qué sé yo, es la cooperativa Primero de Mayo la mayor muestra de hacerle, de una interna política, hacérsela pagar a una organización, a un grupo de trabajadores que estaban reclamando porque no tenían para comer. Hablábamos justamente de eso porque en estos días hacía un foro contra la violencia institucional y uno de los que expone es Furel Tigné. Digo, bueno, capaz que hay alguna pregunta sobre la situación de la cooperativa. Primero, uno dice, como ya el periodismo local más corporativo perdió el norte en lo que a vigía del poder podía ser, digamos, ya las notas están pautadas y es todo un acuerdo de pautas y pautas políticas, obviamente. Se pierde las capacidades de interrogación, ¿no?, a los funcionarios públicos. Y uno dice, bueno, capaz que le hacen una pregunta, ¿no? Lo que quería preguntarte, en este caso, ¿hacia dónde se va a dirigir ahora la lucha? Ustedes siguen en el asentamiento, sosteniendo obviamente lo que es ahora Aucaligüén, pero si está este contexto de criminalización en la cuestión de las leyes, ¿cómo la van a llevar adelante? Ahora, el primer objetivo de las tomas es que la municipalidad, junto con la provincia, planteen la emergencia habitacional, que es lo principal para que después se pueda hacer el pedido de expropiación de tierras y el uso público de esas tierras. Hoy el Consejo el gobernador, a través de una noticia, dijo que ellos no iban a dar paso a eso, y el Consejo Deliberante de Cipolletti se tiene que expedir en estos días. En caso de que esto no se dé, ya hay un planteo concreto de avanzar sobre una consulta popular desde las tomas, que se necesita un 20% del electorado que vota en Cipolletti para avanzar con esa iniciativa. Así que seguramente a través de marchas, de encuentros... O sea que va a la calle. Se va a la calle, el conflicto va a la calle y a que la sociedad se exprese. Nosotros creemos que 25 asentamientos, más de 7.000 familias viviendo en esos asentamientos, es una parte importante de la sociedad. Pero puede pasar también, Martín, y esto te lo pregunto muy a título personal, con una mirada neuquina, de que hay un sector que tiene un nivel de ingresos tan alto que de alguna manera también termina transformándose en una entidad que le da la espalda a todo esto, como pasa en el centro de Neuquén, que le da completamente la espalda. Sí, es digo, así. Por eso, por la consulta, si realmente puede haber una participación masiva. Sí, creemos que igual ese sector es no es la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Cipolletti. Creemos que los barrios cipoleños son... La mayoría fueron creados a través de asentamientos. Por eso la sociedad de Cipolletti, la que no vive en country, no le molesta a los barrios. De hecho, en el último asentamiento, que fue uno de los más grandes, que fueron 2.000 familias, se veía como de un barrio popular, que eran las 1.200 viviendas, que es un barrio
el último barrio que hizo el IPPB de la provincia, hacinados, porque hay una casa arriba de la otra, todas casas pegadas. Todos los hijos de esos barrios iban, vos veías que llevaban cosas para el asentamiento. O sea, creemos que hay posibilidad de una consulta popular donde la gente se exprese, porque realmente es una situación que ya los excede. Sí, desde el sector político vamos a ver una negativa, eso ya lo han planteado. Y bueno, será la lucha popular y callejera que pueda torcer esta decisión de los gobiernos. Nosotros te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia, sobre todo en estos momentos claves también de la política local. Mientras grabamos el programa hay un corte de ruta en los puentes que unen Neuquén y Cipolletti por un reclamo que de alguna manera también viene pegado a todo esto, ¿verdad? Que nosotros tratamos mucho en el noticiero obrero, que es la situación de los obreros de Molarsa, también una negativa por parte de una multinacional que hasta tiene una jurisdicción propia, pareciera, frente a las leyes locales. Entonces son como conflictos que van hermanados, ¿verdad? La negativa, sí, a entender el nivel de sufrimiento y de desidia también con el que se manejan estos politiqueros, ¿no? Cada vez más empresarios y cada vez menos ligados a la función pública. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted. Nosotros rápidamente un corte y seguimos con nuestro programa.